Tendencia JDM, trae rebajada la cabeza, está porteada, trae el intercase, trae varias cositas extra, tubería, tornillería y todo es de estilo JDM. Este es el poquito que ahorita se le está haciendo, porque anteriormente traía otro motor, sí. Más que en los arrancones se deshieló. Sí. Entonces ahorita cambiamos este y apenas lo que empezamos fue a portearlo. A ver, platícame tantito de los arrancones. Bueno, nomás fue. Mira, pues prácticamente fuimos a un evento a la Arena Teques hace un año, el Día del Padre. Fuimos y fue poca la afluencia de carros. Entonces ya nos pusimos a jugar y de regreso venía yo corriendo con un Audi, venía yo pegadito. Te digo, el otro motor traía más modificaciones. Pero ahorita, apenas empezamos otra vez a darle un poquito de performance al motor. Pero en el otro sí. Digo que cuando veníamos de Teques de regreso a Tres Marías, entonces reventó el motor y otra vez apenas otra vez lo despejando. Por ahí va. A ver, sacanos de una duda a todos. A ver, dime. ¿Es cierto que los suros son pesadones? Sí. Sí, y dependiendo también que le... Fíjate que como el carro no pesa tanto, entonces yo por lo regular tengo, está sobre una tendencia JDM, yo no traigo audio. Lo único que traigo es el estéreo con una cocina y eso. Porque entre menos peso tenga el carro, tú sabes que corre más, ¿no? Entonces se te metieron las barras que trae la de abajo, la de arriba, para que tenga más estabilidad el carro. Traigo un recorte, que cortó vástago, resorte, toda la situación está recortada para que también te agarre un poquito más al piso. El suro está más alto de enfrente, en la parte de atrás, entonces cuando vas corriendo, pues te alza. Entonces lo que tratamos es de que se empinara un poquito el carro, cuando jala, corra un poquito. Ok, perfecto. ¿Y el color? A ver, cuéntame algo. ¿El color? Ah, pues el color, mi esposa lo escogió. Ella lo escogió. Vienen tres colores impresos. Viene un verde botella, un azul marino y trae un gris perla. Un gris aperlado. Se hizo la combinación. Aquí el detalle del pintado fue un detalle porque mi hijo me ayudó. De algunos lados se le ven los pistolazos, pero el carro está pintado por mi hijo y por mí. Ay, no mames, qué chido, ¿no? Eso, ajá, creo que pocos lo hacen. Sí. Y todos los colores prácticamente los ha escogido mi esposa. Yo muy poco he escogido los que se le mete al carro, pero los colores y todo el diseño es sobre lo que le gusta a ella. Incluso también los faros se modificaron al gusto de ella. Bueno, ya que me dices que fue al gusto de ella, ¿e interiores qué me puedes platicar? Los interiores se le cambiaron los asientos, traigo unos asientos de Suru 99, que son en dos piezas. A los de ahorita traen, ya no traen cabecera, ya no traen nada. Entonces los que traigo traen cabeceras, trae dos piezas más, ¿no? Entonces todo lo demás viene de adentro, se le consiguieron todo lo que son, trae palanca mismo. Trae el volante que me lo regalaron también. Sí. Igual traía yo el quitavolante, pero por lo mismo de que queda muy alto, se le queda muy alto. Entonces ahorita digo, palancas y pedales son mismos. Todo lo demás se le trajo de un GSR. Trae el tacómetro de un GSR, trae el portavasos de un GSR, el estéreo. Pues, ¿a cuánto lo has corrido? Así máximo que tú la hayas pisado. Pues con este motor, la última vez que bajamos el radar marcó 160. Pero no vamos así. Con el otro motor sí llegaba a los 210. Sí, porque tengo que peleamos por retornos esta vez con un Audi. No, pues sí. ¿Te falta algo más? Sí, meterle, no, sí, me falta.
motor. Ahorita se le va a cambiar color, sorpresa. Se le va a volver a cambiar. Se le va a meter el quemacocos y ya está. Y se le va a hacer la jaula adentro. La jaula de vuelta. Vas con todo entonces. Pues algo. Y es que también estoy arreglando el tira, entonces. Ah, tienes otro. No puedo arreglar los dos al mismo tiempo, pero sí, no, poco a poco. ¿El otro qué año es? 2016. Ok, perfecto. Pues amigos, esperemos para la siguiente. Te encontramos ya sea en este, que ya haya sido con su nuevo color o en el tira. Pero esperemos el tirante, ¿va? Sí. Felicito, carnal. Gracias. Ya saben, amigos, por aquí van a estar apareciendo sus redes sociales, que son... Nippon Performance Morelos, Club Unidos de Morelos y Chabelín Plus. Ya escucharon, amigos. Pues él es el Chabelín.